Adrenalina más Noticia. Estamos en la región Junín, en la provincia de Satipo, Río Negro. Estamos con el señor Saúl Llantoy Jayo, de la finca integral Jackfruit. Saúl, veo que acá tienes una diversidad de producción. Cuéntanos un poco a nuestros amigos de Gaceto Cayalina, ¿qué cosa tienes usted de acá en producción de frutas? Bueno, nosotros tenemos en esta finca variedades de frutas. ¿Por qué? Porque nosotros diversificamos nuestros cultivos, ¿no? Acá encontramos el plátano, el coco, la guanábana, maracuyá, la cocona, la naranja, tenemos la granada de la costa, el mango iqueño y jackfruit, así en cantidades, ¿no? Dime, Saúl, ¿qué tipo de plátanos cultivas acá? Tenemos Isla, Bellaco y Largo. Bellaco, ¿no? Y Largo. Y tú con esos plátanos, veo que también haces unos derivados que son los chifles, ¿no? Así es, chifles tanto salados, dulces, ¿no? De verde se hace salado y del maduro se hace el dulce. Acá veo una fruta muy, que son, parece que son primos, pero no hermanos. Ah. ¿Qué es esto? Es la guanábana, el verde, y esta es la anona, que pues... Guanábana tenemos 2 cuadras y media y la anona, bueno, dicen que crece por su propia cuenta, pero nosotros sembramos acá la anona. También comercializamos y cuesta más caro quizás que la papaya. ¿En propiedades? Bueno, son muy bueno para la digestión. ¿Por qué? Porque es familia de la guanábana. Así es. Este es más resistente a las plagas, ¿no? Así es. Se puede utilizar también como patrones. Tenemos una fruta muy... Esta es una super fruta. Ah, esta es la jackfruit. Es la fruta de bandera de nuestra finca y pues nos hemos hecho conocido por esta fruta. Y a nombre de esta fruta lo pusimos el nombre de la finca integral jackfruit. Saúl, dime, ¿de dónde eres tú? Huamanga, Ayacucho. ¿Qué cosa te trajo acá a Satipo? Dejaste tu Ayacucho, llegaste acá. ¿Fue algo también del terrorismo? No. ¿O simplemente porque de repente tu corazón vino por acá? Bueno, siempre me ha gustado la selva, ¿no? Porque Ayacucho también tiene su selva, pero allá mayormente se dedican, bueno, al cultivo de la hoja de coca en ese tiempo, ¿no? Así en el 2000, 95. Entonces, pues, yo quería otra alternativa, ¿no? Y diversificar, porque siempre que estamos en la sierra, en otro sitio, en Lima, pensamos pues que vamos a la selva y vamos a encontrar en una chácara, una finca, todas las frutas de la selva. Pero no es así, ¿no? Encontramos lo que es cacao, puro cacao, ¿no? ¿Cuándo llegas a casa a ti, ya vienes casado? No, solo. Solo. Acá encuentras a tu esposa. Encuentro a mi esposa y ya pues me quedé acá. Qué bien. ¿Tu esposa te ayuda también en la finca? Así es. Yo parte de la agricultura y mi esposa animales menores y la administración. ¿Qué has estudiado tú? Una carrera técnica agropecuaria. ¿Dónde has estudiado? Acá en Satipo, ya cuando llegué acá. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal como dentro de todo esto? Me imagino cuando uno pone pasión a un talento que encuentra y encuentra todo un laboratorio ecológico acá, ¿qué haces tú con ellos? ¿Juegas? ¿Te disfrutas, te diviertes? Bueno, a mí me divierto, ¿no? Y quizás me pone alegre o contento cuando veo las plantas producen, ¿no? ¿Por qué? Porque hay plantas que carambas demoran 4 o 3 años para producir, ¿no? Y a veces estás esperanzado que si produciera o no. Y una vez que produzca te alienta, ¿no? A seguir cultivando. Los aplausos, ¿no? Claro. Todo tu esfuerzo, ¿no? Así es. Esta fruta que nos asombra, y pienso que a mucha gente debe asombrar esto, estamos acá en la base del árbol del yak, ¿no? Ahí ustedes pueden estar viendo cómo crece esta planta, esta fruta. ¿Cuánto llega a pesar una fruta allá en su máxima expresión? Bien, nosotros hemos llegado una fruta hasta 40 kilos acá dentro de la finca. No, estamos indagando en su país de origen por la India o por Malasia, pesa hasta 50 kilos una sola fruta. Llegamos de 10, 20, 30, 40. 40 kilos máximo llegamos acá en la finca. ¿Qué propiedades a la salud tiene este yak? Esta fruta es muy bondadosa, ¿no? Tiene muchas propiedades, ¿no? Tan curativas y muy buenas. Más que una fruta, yo podría decir, es un alimento.
se come la pulpa, se come la fibra y se come las pepas. ¿No? ¿La pepa qué? ¿La pepa es así como una nuez? Como las castañas o como el pan de árbol, ¿no? Se come, se sancocha y se come. Mayormente ahora último estamos haciendo algunos derivados de la pepa, como la harina de la jackfruit, que es muy bueno para el cerebro, muy bueno para el cabello, cuero cabelludo y muy bueno para la digestión. Aquellos que piensan que se le está cayendo el pelo, comer la pepa de jack fortalece más. Fortalece, el cuero cabelludo, ¿no? Así es. Yo, bien, esta planta, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un peso de 75 a 78 kilos. Y pues imagínate que de acá ya que nosotros cosechamos y esta cosa te resiste, ¿no? Imagínate, es súper fuerte, ¿no? Carambas. ¿La madera también se utiliza de este árbol? Sí, muy bueno, como la caoba. Para reforestaciones se siembra 3x3. Y para sacar los frutos se siembra 8x8 o 10x10. Saúl, vemos que tu sembrío es muy extenso, variedades de fruta. Estamos acá, mucha gente de repente no lo conoce lo que es la planta de la papaya. ¿Qué tipo de papaya tenemos acá? Es el criollo. Esta papaya es resistente a las plagas y enfermedades. Como le decía, nosotros diversificamos nuestros cultivos. Bueno, siempre nos ataca algunas plagas, ¿no? Pero hay que convivirlo con ellos. Hay que convivirlo, ¿por qué? Porque no podemos otra cosa, solamente hay que convivir y hay que alargar la vida para que nos dé los frutos. ¿Cuántos plantones de papaya tienes acá? Tenemos 3 hectáreas de cultivo de papaya. 2 plantadas y 1 ya casi de bajada, ¿no? Ya está acabando el cultivo, ya tiene 3 años ya el papaya. Esta es una de las variedades de la papaya criolla que tenemos dentro de la finca, que son resistentes a las plagas, a las enfermedades. Pues es una de las plantas que tenemos dentro de la finca. Valor agregado de la guanábana, nosotros lo vamos a despepar y lo vamos a vender por kilo, como el pescado para Lima. ¿No? Y otro es que le vamos a hacer refrescos y helados. Acá tenemos el cultivo de sachainchi. Este sachainchi se cosecha cuando está maduro, cuando está seco. Acá tenemos el verde en estrella. El cultivo tenemos 1 hectárea dentro de esta finca y se cosecha cada 15 días. ¿Y si es una buena producción tener sachainchi? Bueno, nosotros hemos sembrado 3x3. Y aproximadamente de 2.000 kilos por hectárea, ¿no? Al año. Acá tenemos variedades de coco. Este es coco de carne, ¿no? Mayormente tiene harto carne, que es bueno para chicharrón, para hacer chupetes, helado. Hay 3 variedades de coco que tenemos acá. Uno de carne, de agua, el verde, y la crema que es de aroma, de sabor. Una de las frutas dentro de la finca tenemos el mango iqueño, que tenemos acá ya segundo año de producción, ¿no? Así también tenemos variedades de cultivos de mango, tenemos la mango papaya, el mango común, el quen, bueno, variedades más, 3-4 variedades de mango tenemos en esta zona, y que muy buena, ¿no? Ya están produciendo. Tenemos la otra variedad de limón, que es la variedad de Tahití, son limones grandes y jugosos, muy bueno también para el consumo. Acá tenemos cultivo de canela, que esta planta tiene 4 años. Para poder sacar la canela, la corteza, más o menos otro 4 años, 3 años más. Por el momento, las hojas no consumimos.